Hello Rosario, welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm very tired. You're very tired? Yes. Did you go to work today? Yes. Ah, that's good. Good for you. Yes. But now it's tired, right? ¿Y qué tal el fin de semana? Gracias a Dios, todo bien. Bien, bien, nice. Todo bien. Aquí ¿Puedo en descansar? casa. Sí, puedo descansar, ¿verdad? Sí, descanso más estar en casa que que salir. Sí. Sí, la verdad que sí. Pero igual me imagino que los hijos lo ponen a trabajar. No, No. Ya están no, grandes. ya son adultos. Ah, pues no. No, Ya que se cuiden, ¿verdad? aquí cada quien hace su oficio. Está bien, así debería ser mejor. Sí. Lo que ensucia lo limpia. Sí. Okay, thank you. Ya estamos con todo, ya terminó la plataforma, ¿verdad? Ya lo terminé. Ya me Perfecto. enviaron el certificado. Okay, perfecto. Y la información para el siguiente módulo ya la mandó. O ya la Sí, mandaron, depende ahora de ti. dijeron que el 9 último día, pero a mí me dijeron como hay problemas ahí en el trabajo. Me dijeron que lo podía mandar ahora, ahora la mandé, pero Dios que no me vayan a dejar afuera. No, no creo. Todavía estamos a tiempo. Falta todavía esta semana, así que no creo que haya problema. Sí, Pero sí. pero gracias a Dios ahora lo mandé. Ah, ok, Solo perfecto. que le dije a Jonathan que me avisara si estaba todo bien y no me ha correspondido el mensaje. Sí, me imagino que ahorita tienen bastante recepción de documentos, quizás por eso no le he respondido, pero me imagino que le va a responder pronto. Sí. Ana Miriam. Hi Nelly. Welcome. Hi, teacher. Hello, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine. Excellent. Thank you for joining us. Hi Jennifer. Hi. How are you? I'm fine. Excellent. Thank you for joining us. Let's see. Voy a cambiar aquí porque no me gustó estar en verde. I'm in San Francisco, people. So I am in another country, and you know, different rules. Okay, different environment. Okay. Let's see. Vamos a ver, Nelly, ¿qué tal el fin de semana, Nelly? Was fine. It was fine. Yes. Did you do any interesting activities? Did you do anything funny? What did you do? Los ejercicios. Ah, the exercises. Estuve trabajando en esto. ¿Y hasta dónde llegó? En los últimos del 4. Es que hay un audio que no le entiendo. Ah, me imagino que es de complementar las descripciones. Sí. Ah, ok. Exacto. Va, ahorita le ayudo. ¿Cuatro puntos qué era? Quiero ver. No recuerdo. Creo que es el 4.8. Dice el listening exercise. Vamos a ver. Dame un minutito mientras que carga acá. ¿En cuál específicamente? No se acuerda. ¿En qué oración? En todo. Porque habla del number one, dice, y el number two. Pero no le entiendo nada. Listening. Ajá. Yes. Donde dice, I think Brian's. Y ahí dice la palabra, ¿verdad? No recuerdo, no lo puedo ver porque en el celular lo hago. Permíteme, lo voy a compartir y lo vamos a escuchar para hacer entre todos. Silvia, welcome. Hi, teacher. Hi, Thank you. Helen.
Hello. Hi, hello. Hello, hello. Vamos a ver, acá están todos. Me dice cuál es el que. Sí, sí. Pero no ha hecho ninguno de acá. ¿O ha hecho alguno? No. No. Ok, ok. O sea, acá en ese caso prácticamente lo que tenemos que hacer es escucharlo, ¿verdad? Y tratar de identificar la palabra. Prácticamente son las mismas palabras que tenemos acá en el Describing People. En ese video de que proporcionó Inglés Corporativo. Ahí tenemos todos los adjetivos que se pueden utilizar para describir a las personas. Por ejemplo, pretty tall, blonde, okay. O good-looking. Ajá, good-looking, okay. Todos esos verbos, o mejor dicho, adjetivos, los está utilizando, no, permítame, en el 4.3. Ahí tenemos todos los adjetivos y prácticamente son esos los que menciona el audio. Ahí nada más sería identificar los que verdaderamente están mencionando, ¿verdad? Se trabó esto. Le agarró raro. Quiero ser bien. En ese caso, la pregunta inicia con, como se decía, es pregunta, ¿verdad? Ahí tiene que ser una interrogación. Entonces, la pregunta es con tu nivel. Aquí era en appearance. Lo andaba buscando por otro lado, en otro lado. Esto, mira, que dice long brown hair, short blonde hair, straight hair, curly hair, okay. Prácticamente esos son los adjetivos que está utilizando este video. Y esos son, uno de esos son los que tiene que ir en todos esos espacios. Ahí nada más sería de identificarlo, ¿verdad? Ahí serían estos. Uno de esos son los que están utilizando. O sea, handsome, short, fairly short, medium height, young, really, okay, good looking, mustache. Curly, okay, de cualquiera de todos esos son los que están utilizando ahí en el audio. Entonces sería de completarlos con cualquiera de estos. Uh-huh. Ahí nada más sería de identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el que se está describiendo? Uh-huh. And let's see. Hello everyone, Carlos, Jesse, Mirna, hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi. Hi, hi. Welcome. All right, people, thank you so much for joining us, okay? Gracias por acompañarnos y pues, a nombre de Inglés Corporativo, les damos nuevamente la bienvenida. Y nada más, déjenme recordarles que esta sería la última semana, okay? This is the last week that we have in this module, okay? So, esa es la última semana, ya. El día jueves tenemos la última clase y el día viernes tendría que estar finalizada la plataforma, ¿ok? Ahora vamos a ver una de las partes que podemos realizar en la plataforma. Y para eso vamos a utilizar parte del vocabulary que les compartí por ahí, una lista que les compartí durante el fin de semana. ¿Okay? Espero que la hayan podido practicar. O por lo menos que hayan podido ver la lista. Igual eso es lo que vamos a practicar ahora. Y vamos a ver este nuevo tema. Right? Así que bienvenidos nuevamente. Como les repito, esta semana finalizamos la plataforma. Probablemente ustedes ven que en la plataforma hay una fecha mayor a la de este fin de semana, a la de este viernes. Pero eso es por cuestiones administrativas, ok, se pone un poco más de tiempo, pero legalmente tendría que estar para este viernes finalizada la plataforma. Okay. Así que si usted no la ha finalizado, puede avanzar poco a poco. De los temas que vimos la semana pasada, usted probablemente va a encontrar algunos de ellos en el examen final. Así que usted fácilmente puede accesar a ellos. Los puede volver a repetir cuantas veces sea necesario sin ningún problema. Okay. Y aprovecho, okay, aproveche cualquier tiempo libre para poder completar la plataforma, ya que se nos puede complicar si no lo hacemos. Okay.
probablemente también ahorita vaya a ver que el porcentaje no sube mucho, ya que con las actividades que tenemos de la semana, es un poco el porcentaje comparado con el porcentaje de los ejercicios, ¿okay? Sí ayuda, ¿okay? Sí ayuda bastante. Sin embargo, los que cuentan más son los exámenes, ¿okay? Que a la larga los exámenes son como un resumen de todo lo que acabamos de ver, por lo que en ese caso también les va a ayudar el estar acá practicando. Right. Así que los animo a seguir adelante, okay, y a poder continuar. Y cuando usted ya dice ni modo, ya no sé qué hacer, okay, ya me puede preguntar a mí, me manda un mensaje, y yo con gusto le explico a detalle qué es lo que hay que hacer. Okay, don't worry. Así como Silvia, ya está escuchando mi audio. Sí, teacher, lo hice, pero es que ya lo hice así, todavía me da mal. Ah, de verdad. Sí, Quiero ver qué porque le he puso. puesto, ¿do you ever drink coffee? Do you ever drink coffee? Y le puso el signo de interrogación al final. No, y no le he Ah. puesto el. Póngaselo, tal vez así se lo agarra. Si no es la letra D al principio, tal vez va mayúscula. Es todo un caso este curso. No, es nada más, son cuestiones de forma, ¿verdad? Ahí las que se respetan en la plataforma. Porque sí está bien No, escrito. porque en de Ah, más perdón, con perdón, esa perdón. teacher. ¿Ah? En de más, le digo, no me da. No, no, no. Creo que le falta in the evening. No, creo que no lo ha puesto. ¿Do you ever drink coffee? Le he Coffee. puesto yo. Ajá, in the evening. Ever in evening. No, el ever ya no lo pone porque ever ya está, ya lo puse en el do you ever. Ajá. Do you Espera. ever drink coffee in the Ah, evening? sí, es cierto. Ajá. Sí. Oh, sí, quiero ver. Tatán, tatán. Sigue estando mala. No, teacher, qué barbaridad. Pero le puso Ya evening. hasta me estresé. In the evening. ¿Qué manda? In the Sí, evening, puse, ¿qué okay. puso? ¿Do you ever drink Ajá. coffee? In evening. In evening. In the evening. THE. In the evening. Ay, vamos a ver. Mándela al chat, teacher, porque esa me sale mal a mí también. Oye, me Ah. dio buena, bicho. Yo les puedo decir Ah. cómo va. ¿Qué parte es esa? ¿Alguien tiene por ahí exactamente la sección que es? Sección 3, teacher. ¿Tres punto? 3, solo dice sección 3. Y ahí. Es del midterm, entonces. No. De Scramble sentence. Ah, es del examen. Scramble Okay. Ok. sentence. Tengo el examen ya. No. No, eso es del midterm, ¿verdad? Del examen del medio. Pero ya la tuve buena. Y como ahí nada más tenemos que ver que estamos utilizando todas las palabras, ¿verdad? Ah, Sí. sí, acá lo veo. Sí, es, do you ever, do you ever Coffee. drink coffee in the evening? Acuérdense que Evening. como cuando estamos viendo Así no, pero sí. una oración o una oración o una pregunta, siempre tenemos que utilizar el signo, la mayúscula al inicio, ¿verdad? Esas son reglas que en español las tenemos. Entonces, si ponemos do en minúscula, no las va a aceptar, ¿okay? Porque aquí sí tenemos que ¿Cómo? respetar esas reglas de escritura, de iniciarlo con Pero letra sí me lo sé. mayúscula, de iniciar con letra Sí me lo sé. mayúscula, ah, ok, de iniciar nada más así Sí, ahí está. de Pásame una botella de agua, por favor. como consejo general así para todos, sería de siempre respetar eso, de la letra mayúscula al inicio, y en el caso de la 1 y la 3 en ese ejercicio, si se fijan, ya les da el punto, ¿verdad? Pero en la 2 no nos da el punto, entonces eso quiere decir que sí tenemos que poner el signo de pregunta. Y ahí tendríamos que asegurarnos de que estamos utilizando todas las palabras. Por ejemplo, acá muy común que ponemos coffee con una E o con una F,
y ahí también no nos va a dar incorrecto. Entonces ahí hay que fijarnos bien que hemos puesto exactamente así como está ahí y ahí siguiendo la estructura, ¿verdad? Que sea de una oración o de una pregunta. En ese caso, in the evening, hay varias personas que también in the evening ponen, por ejemplo, do you ever in the evening drink coffee? No sé, lo ponen a ese lado. Si se fijan en todas las oraciones que hemos visto, el time expression siempre va al final. Ya sea yesterday o after the class o last week, okay, in the morning, okay, siempre todas ellas van al final. Hay gente que las pone al principio, pero gramaticalmente siempre van al final, siempre van hacia el final, es la mejor posición para ellos. Entonces son detallitos, ¿verdad? Que aunque en realidad si usted me hace la pregunta, teacher, do you ever in the evening drink coffee? O sea, se entiende, ¿verdad? Pero no está al 100% gramaticalmente correcta. Pero en esos hay nada más, son cuestiones de detallitos, ¿verdad? Que ahí se van identificando y para eso les puedo ayudar. Ahí nada más, ahí tendría que ver exactamente todo lo que he puesto, ¿verdad? Así que por eso siempre cuando me mandan un mensaje le digo, ah, mándeme todo lo que he puesto para ver cuál es. All right, but thank you. Okay, thank you. Cualquier otra duda, ahí estamos en el chat, okay? Siempre estoy pendiente del WhatsApp cuando puedo por cualquier duda, okay? Así que thank you again, welcome, okay? And let's begin. All right. So, today we're going to start with section number 5, okay? Ya pasamos la section number 4, vimos lo de los modifiers, okay, tanto con ing como con prepositions, pero ahora ya nos toca pasar a la section number 5. Este tema es un poco, no complejo, sino que un poco largo porque tiene bastantes partes, entonces lo he decidido como una parte por día, okay? Así que probablemente el día de ahora no vamos a poder hacer ninguno. Bueno, creo que sí vamos a poder hacer uno de los ejercicios, pero para otras partes que vamos a ver dentro de la plataforma, probablemente lo vayamos a tocar mañana o incluso hasta el miércoles, ¿ok? Pero si usted puede intentar, no hay ningún problema. Si usted entiende así súper rápido o entiende con los videos de la plataforma, lo puede intentar de igual manera, ¿ok? La cosa es no quedarse estancados y tratar de avanzar un poco más, right? Así que por acá tenemos, este es el tema present perfect, okay? Antes de ver todos los detalles acerca de eso, vamos a practicar this conversation. So, lo voy a leer y por favor identifica cualquier palabra nueva que tenga por acá o alguna estructura que no entiende, alguna pronunciation, y luego lo podemos ver, right? So, let's see. It's great to see you, Todd. Oops, double D. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well. How about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ever ridden a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. All right. Let's see. Any questions about this vocabulary? Probablemente acá van a haber bastantes palabras nuevas, ¿ok? Y varias de esas son las que vamos a ver el día de hoy. Good evening, teacher. Good evening. Already. Ok. Yeah. Ok, ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué significa already. Ajá. A streetcar. A streetcar. Ok. A streetcar. Breathing. Rhythm. Okay. Rhythm. Another word. ¿Alguna otra palabra? No. Teacher, I have a doubt, but yeah. It's only about grammar.
what is the correct form if to write feet with F or without F? Where is it? Feet. Feet. Feet are plural, right? But uh-huh. However, I have a doubt with this because I don't know if can write with F in the last one or without F. Okay, that's a good question. Uh-huh. So for example, when we have foot, foot is only one, okay? Foot es solamente uno, es un pie. Ahora, la palabra en plural para foot no es foot, sino que sería feet. Feet. Ajá. Without entonces, S. Yeah, without S. Entonces no le podemos poner S. Es como okay. Children, okay? Por ejemplo, a child sería uno, okay? Y el plural no sería children's, sino que sería children, okay? Son palabras especiales a las que no les agregamos la S. Por ejemplo, people. Person. Sí puedo decir persons, ok. Sí se puede, en inglés se puede decir persons. Pero si usted quiere utilizar people, no tiene que utilizar eso. Uh-huh. No, no puede decir peoples, ok. Sino que dice nada más people. Uh-huh. Lo mismo pasa con los dientes. Tooth, ok. Sería uno, tooth. Y a todos los dientes serían teeth. Ajá, teeth. Es la misma regla del feet. Ajá. Thank you. The same it's clear. Mm-hmm. Yeah. No problem. Okay. Thank you, teacher. No problem. Okay. So let's see. Already it's one phrase that we are going to learn. Okay. Esta es otra time expression que tenemos por acá. Que vamos a ver en ese tema que es el present perfect. Okay. ¿Qué significa? Ya. Yeah. Okay. Ya. Yeah. Así como, así de simple. Ya. Yeah. Okay. I have already been to one. Okay. Ya he estado en uno. Okay. Ya he estado en uno. Let's see, ridden. Ese sería el pasado participio de ride, que sería como ride a motorcycle, ride, ride a bicycle, ride a horse, ¿ok? Tenemos el pasado y ese es el pasado participio, que es el que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Y finalmente, streetcar. Streetcar, ese es un tranvía, ¿ok? Así se le llama el tranvía. Es como un tren, pero no sé, es como con cables arriba, no sé si, como con rieles, pero tiene cables arriba, como que eso le da energía, es un tranvía, uh-huh. Así uh-huh. le llaman. Creo que en varias películas son muy famosas, especialmente en New Orleans, ¿ok? Ese tipo de transporte es bastante famoso. ¿Como los de teleférico? Esos son en aire, los de teleférico son en aire, en el tranvía no, es en la tierra. En riel. Sí, es como en el medio de la calle, por así decirlo. El tren va a acabar en medio de la calle y estamos dos carriles. Uh-huh. Y es como un tren, pero es un poco diferente. Creo que si pone streetcar en Google o tranvía en Google, ahí va a haber bastante señales que iba a entender. Es como un tren, ¿ok? Para no complicar, un tren. And fit, ya dijimos sobre eso, right? Acá tenemos otros verbos que probablemente ustedes primera vez que los ven. Por ejemplo, been. Quiero ver. Vemos que lo utilizamos para diferentes cosas, ok, been, done, ok, probablemente también sea otro verbo que es primera vez que lo ven. Creo que son los únicos que tenemos más repetidos por acá, been and done, ok. So, we're going to see what's the difference, ok, vamos a ver cuál es la diferencia, pero antes de adentrarnos en ese tema, vamos a practicar esa conversation, ¿okay? Así que lo voy a leer una vez más. Pongamos atención a la pronunciation y luego vamos a trabajar en grupos. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I have already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I have already done that too. Have you ridden a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I just want to take it easy. My feet are killing me. Okay? So, I'm going to, le voy a mandar esta conversation a WhatsApp, okay? Y vamos a practicar in groups, right? So, just give me a second, I'm going to send this.
and we'll have 5 minutes to practice, okay? 5 minutos para practicar y luego regresamos over here, ya que tenemos que ver un par de reglas, okay? Before we move on. Okay, here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello, Yesenia en Wireland, por favor acepten la invitación. Hello, teacher, good evening. Hello, hello, good evening. Teacher, no acepto la solicitud porque voy manejando y no puedo ir ahorita viendo. Pero sí estoy escuchando, okay, más o menos la clase. Si quiere, solo ingrese al grupo pequeño para que escuche a sus compañeras y les dice ahí que no puede. Puede, ok, perfecto, entonces, teacher. No problem, thank you. Perfecto, thank you, thank you. ¿Cómo? ¿Quiénes comenzarían? Si quiere yo, pero y el texto, espérame, que estoy poniendo el texto porque me sale bien chiquito. Lo tiene el texto. Sí, en el WhatsApp lo mandan. Ajá. Ahorita, okay. Okay, en este momento. Bye. Empecemos. Ya, yeah, okay. Hard, ¿verdad? Is great. Yes. It's great to see you. Todd, have you been in New Orleans? Ah, no, perdón, New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. How have you been to adjust to jet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a river boat tour? I've already done that too. I have ridden a streetcar. There are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Excellent. Okay. Nice. Okay. Now Carlos and Arturo, right? Yeah. Go for it. Okay, it's you, Arturo. Okay, comienza. There are a lot of fun. Actually, ¿cómo se pronuncia eso? Actually. Actually. Actually, that show I got here today. Where is there anything you want to do? No, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Excellent. Nice. Okay. Sweet. I top. Empieza, Jesse. Hola. Si quiere, empiece. Okay. Ay, perdón. Si quieres, lo digo yo para que, porque yo dije el otro ahora. Bye bye. Okay. Bye. Just a few days. I really excited to be here. Yo sigo. Sí. I can't wait to show you the city. Have you been to look yet? Yeah. I've been really big to one. Oh, well, how about a river boat tour? Oh, I've been really done that too.
Okay, welcome back. Welcome back. All right, people. Hay un par de palabritas por aquí que tenemos que practicar. All right. Nada más esperamos que todo el mundo regrese. Creo que ya todo el mundo regresó. All right. Excellent. So, vamos a practicar un par de palabras que vi que por ahí estamos. Necesitamos un poco más de ayuda. Okay. En eso sería excited. Okay. Excited. Así se dice. Así como está entre plecas. Okay. Excited. Uh-huh. Excited. Excited. Uh-huh. Excited. Sería emocionado, ¿verdad? I'm really excited. Okay. I'm really excited. 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 Si se fija, es termina con ed igual que un verbo en pasado, pero como termina con la letra T, el ed, perdón, el ed lo decimos como ed, ¿ok? Excited. Uh-huh. Excited. 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 Uh-huh. Excited. Excellent. A mí, teacher. Dígame. A mí, la que me gustaría saber cómo se pronuncia es la contracción de I have. Ah, yeah, thank you. I was about to say that one. Se me olvidó mencionar ese detalle, que I've, ok, así se dice, I've es la contracción de I have, ok, I have. Y se dice... I've. Así se dice de manera correcta. Okay. I've. Uh-huh. Eso significa I have. I've. Uh-huh. I've already been to one. Uh-huh. Uh-huh. I've. Uh-huh. Excellent. Okay. Thank you. So. Gracias. Yeah. No problem. So we're going to see this new topic. Okay. Vamos a ver ese nuevo tema que de hecho. Al principio se va a sentir un poco pesadito, pero ya mediante vamos practicando le van a hallar el sentido. All right? So, para esto, durante el fin de semana me acuerdo que les compartí una lista, ¿verdad?, de verbos en participio. Esa es la lista que vamos a ver, o esos son prácticamente los verbos que vamos a ver ahora. Lo voy a hacer un par de preguntas para ver si nos acordamos de esos verbos, ¿ok? Y si no, pues acá los van a conocer si es primera vez que los ven. All right? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el verbo go y lo pasábamos, lo cambiábamos a pasado? Les decía que no era go, ¿verdad? Sino que era went. Entonces, bueno, para ese tipo de verbos tenemos una categoría extra, ¿ok? Que sería el past participle, ¿okay? El pasado participio. Y para ello, los verbos vuelven a cambiar otra vez cuando son irregulares, ¿ok? Por ejemplo, go sería el presente, went sería el pasado. Y para el participio vamos a utilizar gone, ¿ok? Gone. Entonces, ahora vamos a ver cómo utilizar específicamente este participio, ¿ok? Porque ya sabemos cómo utilizar el pasado, que cambio los verbos, cuando no cambio el verbo, ¿right? Y la pronunciation, ¿ok? Y eso ya lo estuvimos practicando en la semana 2. Ahora, con los verbos regulares está más fácil porque... la misma pronunciación y la misma escritura que tengo para el pasado es la misma del participio, ¿ok? Así que creamos una tercera categoría que prácticamente es lo mismo que en pasado, ¿ok? Ahí no tenemos ningún problema. Únicamente vamos a cambiar esto con los irregular verbs, ¿ok? Con los verbos irregulares. A esos son los que van a cambiar un poquito, ¿ok? Y casi siempre son pequeñas cositas las que cambian. No es muy complicado aprendérselos, ¿ok? Y creo que la lista que les compartí es bastante interactiva para que se los puedan aprender un poco más fácil. ¿Okay? Así que ahí la puedes revisar en el chat. Ahí les compartí esa lista para que se aprenda a los verbos más conocidos in past participle. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo utilizo esto. ¿Okay? Y vamos a empezar a ver primero los verbos. ¿Okay? Creo que es una de las partes más importantes. Por ejemplo, acá tengo el verbo to be, okay, que sería am, is, are. En pasado es was or were. Vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál es el participio de be? Been. Ajá, been. Okay. Eso de hecho es lo que vamos a ver en la conversation. Okay. Miramos este verbo been. Entonces ese va a ser el verbo participio para el verbo to be. Okay. Para el ser o estar. Luego, para do, in the past, that is did. Okay. Let's see. What is the past participle? Done. Okay. Done. Okay. Que de hecho se dice de la misma manera que
un señor, ¿ok? Don Juan, Don Dennis, don quiera, ¿ok? ¿Ok? Es la misma pronunciation, don, ¿ok? Don. Entonces, si se fijan, estamos agregando una categoría extra. ¿Por qué no tengo verbos regulares acá? Ah, porque los verbos regulares, así como vimos en el caso anterior, son iguales, ¿ok? Iguales al pasado. Acá nada más estamos viendo irregular verbs, ¿ok? Let's see another one. Ride. Esa la teníamos en la conversation. ¿Quién se acuerda cómo era? Ridden. Uh-huh. Ridden. Ridden, ok, excellent. Uh-huh. Ridden. Entonces, esa sería la tercera categoría que tenemos para este verbo. Let's see, go, went. Eso también la tengo ahí arriba. Gone. Uh-huh. Gone, ok. Gone, excellent. Let's see. Get. In this case, get. In the past, is got, ok. Gotten. Uh-huh. In the past participle, is gotten, ok. Si se fijan, no se parecen para nada al presente, ¿verdad? Así que en algunos casos sí tenemos que aprendernos cuál es el pasado participio específicamente para ese tema. Otros que son iguales, ¿ok? Ya vamos a ver por ahí un caso que son iguales. Vamos a ver, play, played. ¿Cuál será el participio? Played. Uh-huh. Played. Uh-huh. ¿Por qué es el mismo? Porque es regular. Regular. Ah, es un regular verb, ¿ok? Es un verbo regular. Entonces decíamos que los verbos regulares no van a cambiar, ¿verdad? Esos siempre son los mismos que el pasado. Así que ahí la tenemos un poco más fácil. Nada más nos va a hacer un poco más de trabajo, nos va a dar un poco más de trabajo los irregular, ¿ok? Los irregular. Let's see, have. Luego en pasado tengo have. ¿Quién sabe cómo sería el participio? Uh-huh. Uh-huh. Have. It's the same. Uh-huh. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Uh-huh. Have. En este caso ya tenemos otro que sería un poco similar, que ¿okay? un poco similar al pasado. Así que hay varios casos sí. que se repite lo mismo. Ok, thank you. Por sí. Ahí ya me dijeron la respuesta. Seen. Uh-huh. Okay. See. Saw. Seen. Okay. Saw. Okay. Ahí tenemos el presente, el pasado, and seen, que sería el participio. Okay, seen. Saw exists another meaning too, right? Like for the movie? Is it for the, it's about the sharp, is the another tool when you can cut the wood, right? Ah, yeah, it's true. Mm-hmm. The circle. It's true. Yeah, it's true. Mm-hmm. Es una herramienta que es un serrucho, I guess. No. Is right? When you can cut the tree. Uh-huh. When you can cut the tree. Yeah, that tool. That's true. Oh no, this is chainsaw, right? Yeah, it's pretty similar. It has the saw at the end. Uh-huh. Yeah, saw. Uh-huh. It had the saw at the end. Okay, let's see. What about cold? What is the past participle? Cold. Uh-huh. Cold. Mm-hmm. The same, right? The same. Decíamos que es lo mismo porque es un verbo regular, right? Regular. Let's see, make. El pasado de make es made. Ok. Made. Ajá. ¿Cómo sería el participio? ¿Alguien se acuerda de la lista? Uh-huh. Made. Made. It's the same. Ajá. It's the same. Ok. Así que aquí podemos ver cómo hay unos que se repiten. Ok. Que hay unos que son bastante fáciles, pero hay otros que cambian completamente. En el caso de go, en el caso de the get. Ok. Let's see, sing, like you sing in the shower, okay? Song. Uh-huh. Sang, sing, is in sang, the past. Sing, uh-huh. Yeah. Song. Esa es una de las maneras más fáciles de aprender, sing, sang, song, okay? Sing, sang, song. Que suena un poco chistoso, right? Ahora, la escritura es un poco diferente porque se escribe con U. Sing, sang, song, okay? Sing, sang, song. Ahí estamos hablando del verbo, no estamos hablando de la canción, ¿verdad? Ahí tenemos ese pequeño detalle. Y el último que vamos a ver, lost. Está en pasado y el participio sería lost. The same thing, ok. The same thing, all right. Así que esos son los verbos que usted se va a encontrar, tanto que vimos en la conversation y creo que son la mayoría de verbos que se va a encontrar en la plataforma, ok. Of course, hay más verbos, ¿ok? Hay más verbos y así como tenemos la lista de verbos irregulares en pasado,
tenemos una lista que va a la par de los verbos del pasado que van los participios, ¿ok? Así que si usted no ha revisado la lista que le di, ahí lo puede revisar en el chat y creo que se lo va a aprender un poco más fácil haciendo los jueguitos de la lista que le mandé, ¿ok? Así que ahora vamos a utilizar los que están en negrita, ¿ok? Nos vamos a olvidar del presente y del pasado porque eso ya no lo vamos a utilizar esta semana. We are going to use past participle verbs. Okay, vamos a utilizar los verbos en pasado participio. Probablemente ahorita no le vea mucho uso y como que no encuentra cómo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un par de casos, pero vamos a ir paso a paso, okay, para no confundirnos. Let's see. Vamos a ver, ¿cuáles son? Vamos a hablar de auxiliaries, okay? Vamos a hablar de los auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar que utilizo para el presente? ¿Quién me ayuda? Have. I have made a new cake. Yeah, sure. but for the simple present. But the simple present. El didn't lo utilizamos para pasado. Pero para presente. Do. Excellent. Okay. Do. Por ejemplo, if I say I take a shower, okay, estoy haciendo la oración en presente, ¿verdad? En afirmativo. En negativo sería I don't take a shower, okay? I don't take a shower. Tengo otra parte de don't. ¿Cuál es el que uso? Para third person. Does, or doesn't, ¿verdad? Dependiendo del caso. Entonces, esos son los auxiliares que yo utilizo para el presente. Ah, de hecho, también tenemos is or are, okay, que también los utilizamos. Dígame. I have a doubt. When can I use the correct form to the question is when can I use do and when can I use yes. No, it's not use, but I remember the another sentence, the present to, but without do. The thing is that, por lo menos en afirmativo, no utilizamos do. But always on the in the questions are using the auxiliary. Only in the answer is without auxiliary. Yeah, that's correct. That's correct. If for example, yeah, for questions we have to use auxiliaries. Like, do you have a car? But are you, for example, are you a teacher? Yes, I do. Yes, but this question is without auxiliary too, right? Yeah, but in that case, estamos utilizando el auxiliar am or are. Por eso tenemos acá. In the other way. Con do. Do you? Yes, exactly. Do you teach in the morning? Do you teach English? El problema es que con are únicamente lo utilizamos para professions, for places, and for adjectives. Okay? Are. Are and, and yeah, the verb to be. El cero está. Yeah. Okay. Pero eso es lo que, eso no, no lo vamos a utilizar ahorita, right? But yeah, it's confusing. It's confusing. Okay, now for the past, acordémonos que el auxiliar que estuvimos viendo era el did, ¿verdad? Por ejemplo... It. I didn't go to the beach. I didn't go to the party. I didn't eat breakfast. Okay. Esos son los que estuvimos utilizando en el pasado, ¿verdad? Y también lo utilizamos para preguntas. Por ejemplo, did you have a car? Did you go to the church? Did you drink soda? Okay. Entonces, eso es el que utilizamos para pasado. Ahora, para present perfect, vamos a utilizar otro auxiliar. El auxiliar que vamos a utilizar para present perfect va a ser have. ¿Ok? Ese va a ser el nuevo auxiliar que nos vamos a aprender en esta semana y el que vamos a practicar en esta semana. Ahora, have. Yo sé que podemos utilizar have como I have a car, I have a son, I have a daughter. ¿Ok? Lo podemos utilizar como verbo principal. Pero en este caso no lo vamos a utilizar como tener, sino que lo vamos a utilizar como, ya sea como did o como do. ¿Ok? Vamos a aprender cómo utilizarlo como auxiliar. ¿Ok?
como auxiliar. Así que no hay que confundirse entre el verbo principal y el auxiliar. ¿Okay? Que de hecho, esos son los que vamos a ver en esta semana. Ahora, para you, we, they, and I, me falta acá. Voy a utilizar have. ¿Okay? Ese va a ser mi auxiliar. Y para he, she, and it, voy a utilizar has. ¿Okay? Así que esos son los auxiliares que voy a ver y que voy a utilizar en toda esa semana que vamos a practicar ese tema. ¿Okay? Let's take a look at some examples. Esa va a ser la primera parte que vamos a practicar de ese tema. ¿Okay? Sure. Yeah, tell me. I have another doubt when using present perfect. Usually, when you travel in another country, the native is only used contractive. Yeah, they say I've. They don't say I have. But this is too difficult. Yeah, it's difficult to get that. It's kind of difficult to get that. But yeah, it's not impossible. Okay, it's not impossible. Okay, vamos a ver el primer caso en el que podemos utilizar esta estructura. Okay. Ahora, ¿se acuerdan que para el pasado utilizábamos time expressions, verdad? Por ejemplo, yesterday, last year, last month, ¿verdad? Estuvimos utilizando esos time expressions. Para ese tema, no vamos a utilizar ningún time expression en pasado, ¿ok? Porque si utilizamos un time expression en pasado, tengo que utilizar un verbo en pasado, ¿ok? Pero en este caso se llama present perfect. Entonces, no voy a utilizar ni yesterday, ni last week, ¿ok? Sino que voy a utilizar time expressions en presente, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se mezcla eso, ¿ok? Cómo se mezcla. El primer uso que le voy a dar a ese tema es para decir cosas que yo he hecho, pero no digo exactamente cuándo las hice. Porque si digo exactamente cuándo las hice, I have to use the simple past, ¿ok? Tengo que utilizar el simple past. Porque para eso tengo yesterday, last week, ¿ok? Pero en este caso yo simplemente voy a decir, ah, yo he hecho eso, right? Pero no digo cuándo, ¿ok? No digo cuándo. Así que vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo utilizarlo con present phrases, ¿ok? Present phrases. Por ejemplo, recently. ¿Qué significa recently? Recientemente. Si se fija, recientemente no es como una mezcla entre pasado y presente. Porque usted ha hecho eso, pero no dice cuándo lo hizo exactamente. Usted solo dice recientemente, right? Ahí queda interpretación de la persona cuando se pone a pensar cuándo, ¿verdad? Pero usted hizo eso. Por ejemplo, I have played soccer recently. ¿Okay? Tengo el auxiliar que acabamos de ver, have. Y luego tengo el verbo en participio. Obviamente el verbo played no va a cambiar porque es regular, ¿verdad? Pero ahí puede ir cualquier otro verbo. I have played soccer recently. ¿Okay? Yo he jugado fútbol o soccer recientemente. ¿Okay? También lo puedo poner en negativo, ¿okay? Que podría ser haven't. I haven't listened to music today. ¿Okay? Today es una frase de presente. ¿Okay? Y pues ahí estoy utilizándolo de manera correcta porque estoy haciendo referencia al presente. ¿Okay? Entonces así es uno de los primeros usos que vamos a ver. Vamos a ir poco a poco porque hay más. ¿Okay? Pero vamos a practicar este ahorita. Think about something that you have done recently. Piense en algo que ha hecho recientemente y piense en ese verbo en participio. ¿Ok? Y luego hace una oración utilizando I have. Piense en una actividad que ha hecho recientemente y piense en ese verbo en participio. I have eaten my dinner today. Ah, ok, perfect. I have eaten my dinner today. Ella nos dijo que ella ya cenó, ¿verdad? No nos dijo a qué horas, no nos dijo hace 3 minutos, no, ok. Solo dijo que ahora, ok. No está siendo específica. Entonces, eso es lo correcto, ok. That is a present phrase. I have eaten my dinner today, ok. No nos dijo a qué horas, no nos dijo específicamente cuándo, ¿ok? Entonces, esa es una de las claves para este tema, no decir específicamente cuándo,
sino que utilizar ya sea today o recently. Okay. Let's see another example. I have. No le escucho, Silvia. Creo que está hablando por ahí. No le escuchamos. Uh-huh. Washed. I have washed. Uh-huh. Clothes. Uh-huh. De ropa. Uh-huh. Last week. Ok, ahí ya, ya cometimos el error. Last week es pasado. Yeah. Entonces, utilicemos una presente. Uh-huh. O recently. Yesterday es pasado. Uh-huh. Tiene que ser. Ajá, tiene que ser presente. O simplemente dice recently. Uh-huh. Recently. Ok. Recently significa recientemente. Ok. Eso no, no es específico. Entonces, en ese tema no hay que ser específico. Ok. Esa es una de las reglas principales en eso. No hay que ser específico. Let's see another example. I have. Bleach. I have. Y tenemos que pensar en verbo en participio. Si es regular está fácil porque es igual que pasado, ¿verdad? Pero si es irregular tenemos que acordarnos de esos verbos que acabamos de ver. I have room. I have run. In the street recently. Okay, excellent. I have run in the street recently. Okay. Ahora, run es un verbo súper fácil porque el pasado se escribe con A, pero el pasado participio se vuelve a escribir igual que el presente. Okay. Así que ahí eso está fácil de identificarlo. I have run in the street recently. Ok, excellent. No dijo exactamente cuándo, él solo lo dijo recientemente. Ok, so that's perfect. Another example, the last one. I have. I have. And think about the gone. Past. I have gone, uh-huh. To work. I have gone to work. Today. Today, excellent, okay. I have gone to work today. No nos dijo a qué hora se fue, ni nos dijo a qué hora regresó. Simplemente, I have gone to work. He ido al trabajo, okay. Today, okay. Y simplemente, eso es lo único que necesito saber, okay. Es lo único que necesito saber. Right? Entonces, en este caso, I can do the same with one of my family members. For example, my mother has cooked dinner today. Okay? Y ahí tendría que utilizar has, okay? Porque estoy hablando de she. My mother has cooked dinner today. Okay? No dije a qué horas lo hizo, ni cuánto se tardó, right? No. Okay? No estoy siendo específico, simplemente dije ella ha preparado la cena. Ok, today. No estoy diciendo ni yesterday, ni tonight, nada. Ok. Only present phrases. Sorry, present phrases. Ok. Present phrases. So that is the first use. Yeah, tell me, Magenta. Can I say, for example, they have manifested during the quarantine? They have manifested. During the quarantine. During the quarantine. Uh-huh. Quarantine. Okay. Quarantine. They have manifested. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. That's nice. Podría tomarse así porque la cuarentena ahorita es voluntaria, o sea que no ha terminado. Okay. Yeah. Entonces es parte del presente. Uh-huh. They have manifested during the quarantine. Uh-huh. Excellent. Perfect. Y si se fijan, no estoy utilizando ni do ni did, sino que ahora estoy utilizando este nuevo auxiliar que sería have or has. Uh-huh. Have or has. If, for example, can you tell us an example using it? Or, for example, one robot, for example. I don't know. It has finish. For example, the class, let's say. The class has finished today. No dije hace cuánto terminó, ni hace cuántos minutos, simplemente the class has finished, okay? It has finished. The class is tell it.
Exactly. Okay. Yeah. All right. So, eso sería uno de los tantos usos que tenemos para ese tema. Okay. Uno de tantos. Let's see another one. Ahora vamos a ver la palabra que me preguntaron ahora. Already, just, and yet. Okay. Just, already, and yet. Vamos a ir viéndolos uno por uno y si me dan ejemplos, mejor, ¿ok? Así creo que se les va a quedar más, más rápido. Aquí siempre, aquí siempre vamos a tener que utilizar have or has, sea afirmativo, negativo, pregunta, ¿ok? No es como los anteriores que si era afirmativo lo ponía y si no, no, entonces un solo relajo, ¿verdad? Aquí siempre, ¿ok? Always, ¿ok? Aquí no hay cómo quitarlo ni cómo ponerlo, siempre va ahí, ¿ok? Siempre va ahí. Let's see, just. Usted va a utilizar just cuando acaba de hacer algo, ¿ok? Justo hace unos minutos, o hace una hora, o hace unos segundos, usted hizo algo, ¿ok? Y lo va a poner después de have, ¿ok? Después de have. For example, in my case, I have just eaten dinner. No estoy diciendo que lo hice hace 30 minutos ni hace una hora, ¿ok? Simplemente, I have just eaten dinner, ¿ok? No estoy siendo específico ni yesterday ni last week, no. Okay. Ahorita nos olvidamos de los time expressions in the past. Okay. Así que dígame algo que usted acaba de hacer. No me digas ni antes de la clase ni nada. Solo dígame, teacher, I have just this. I have just homework. ¿Cuál sería el verbo para homework? Make. Vamos a ponerle do. Do homework, ¿Cuál sería el verbo del participio para do? That's done. Done, I have just done my homework. My homework. Excellent, okay. Entonces ella lo acaba de hacer, okay. Just a few minutes, okay. Hace algunos segundos, pero yo no digo, no menciono hace unos segundos, sino que simplemente I have just done my homework. Let's see another example. I have just written word. Excuse me, Helen. Por aquí me mandaron una. I have just driven my car. Excellent. Otra. Perdón, me dije alguien por ahí. I have just. Sure. I have a doubt. Always, when can I use this word? Always using in present perfect or using auxiliary have. Yes, you have to use it. Okay, es opcional. Es como un time expression, por así decirlo. Thank you. Okay, thank you, Elmer. Don't worry. I have just made a coffee. Okay, prepared. I have just prepared the coffee. Okay, excellent. I have just prepared the coffee. Excellent. Lo acaba de hacer, right? Excellent. Tell me, Silvia. Una oración con la tercera persona. Okay, excellent. Tell me. Please. ¿Quiere que la haga? Okay. Okay. My mother has just arrived home. Ahí ya no utilizo have porque dijimos que para he, she, and it voy a utilizar has. Right? My mother has just arrived home. Okay, acaba de hacerlo. No le digo que hace unos minutos ni hace unas horas, no. Okay, simplemente has just arrived. One example more. I have just. Si no lo intenta, no vas a ver, ¿ok? I have just... Gotten. Gotten. A car. Excellent, ¿ok? I have just gotten a car. Obviamente no creo que haya sido hace un par de segundos, ¿verdad? Pero se sobreentiende que recientemente lo ha hecho, ¿ok? I have just gotten a car. Excellent, ¿ok? I have just gotten a car. Nice, ¿ok? Nice. Tell me. I have just repaired my computer. I have just repaired my computer. Excellent. Okay. Repair. Repaired my computer.
What's the difference in repair and fix? Ooh, that's a good one. That's a good question. I think you can use both. They are like synonyms, I guess. Mm-hmm. Oh, okay. Yeah. It's allow. Yeah, it's the same. Mm-hmm. Yeah, it's like repair or fix is the same. Mm-hmm. Okay. Yeah. Yeah, I can see the synonyms like put right or repair is the same. Mm-hmm. Yeah. All right. Excellent, people. And we're going to see the last one, okay? Vamos a ver el último rápidamente. Already, okay? Si se fijan, tiene la misma posición que just, okay? Y también tiene la misma estructura, okay? Que tengo have y luego el verbo en participio, okay? Pero en este caso lo voy a utilizar cuando yo le digo a la persona que ya hice algo antes que me preguntara o después de que me preguntó, okay? Que de hecho eso significa ya, okay? I have already taken my medicine, okay? Ya me he tomado mi medicina, okay? Entonces ese es el significado de already, ya, okay? Ya, obviamente uno en español no lo dice así tan formal, ¿verdad? Pero en inglés se puede, okay? Las personas utilizan mucho el just y el already cuando están, cuando están hablando. So let's see, I have already. Algo que ya hizo este día. I have already. Brushed. Ah, ajá. Uh-huh. What? Brushed. My teeth. My teeth. Okay, excellent. Okay. No, yo no le pregunté, ¿verdad? Pero usted me dice, no, teacher, I have already brushed my teeth. Okay, ya lo hice. Okay. Ya lo hice. Okay. I have already drunk my coffee. Ah, okay. Excellent, okay. Lo ya hice, lo, ya me lo tomé. Eso, ah. Digo, sí, ajá. Lo hice, ya lo tomó. Excellent, okay. I have already drunk my coffee, okay. O también me puede decir, I have already finished my coffee, okay. I have already finished my coffee. Uh-huh. Another one? I have already... I have already read the book. Read the book. Okay. The excellent. Book. Uh-huh. I have already read the book. Excellent. Creo que esto es bastante común también en cuanto a email. I have already read the email. Uh-huh. Yes. I have already read. I have already made my own cake tonight. Ah, okay. I have already made my own cake tonight. Okay. My. Got it? Uh-huh. Okay. Perfect. Yes. Tell me. Una con la tercera persona, por favor. Ah, for third person. Okay. My mother has already prepared dinner. Okay, my mother has already prepared dinner. Okay, so ya no me va a preparar más si quiero comer. Okay, so she said no. I have already prepared. Okay, I'm not doing it anymore. I'm not doing it one more time. A restaurant. Yeah, go to a restaurant, order a pizza or something. Okay, I have already cooked. Okay, ya cociné. No more. Okay, no more. Okay, excellent. All right, people. So. Para que vean que en ese tema sí va a ser necesario que nos aprendamos los verbos, ¿ok? Porque no hay de otra, ¿right? No hay de otra. Así que los invito a repasar los verbos en pasados regulares, porque esos ven que son iguales, pero los irregulares sí es necesario que los sigamos practicando, ¿ok? Así que el día de mañana les muestro lo que vamos a poder hacer en la plataforma. Ahorita creo que lo más recomendable ahorita sería que nos enfoquemos en los verbos, ¿ok? Así que... Yeah, it's 10:03. It's already over. Yeah. We have already finished. Yeah, it's very far to finish. Tell me, Silvia. Y quedaríamos pendiente con el jet, ¿verdad? Quedaríamos pendiente con el jet, así es, que ese es el otro que nos falta. Mm-hmm. Excellent. Excellent, plaster. Yeah, no problem. Le voy a volver a compartir el link, ¿ok? Para que revisen otra vez los verbos.
Digan, o sea, créanme que esa lista les ayuda bastante porque es bastante interactiva. Y mañana vemos lo que podemos hacer en plataforma, pero usted dele, ¿ok? Si quiere intentar, ya la base la tenemos con la estructura, así que usted puede seguir con los demás tablas, ¿ok? Thank you, teacher. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Thank you, teacher. No problem. Good night. Bye-bye. Good night.